entonces es por Micaela. ¿La viste? No, nada que ver, nada que ver. No te preocupes, vieja, por mí. No, ni yo me banco a veces. La verdad que debe ser el carácter Molina, supongo, no sé. Ay, Manu, por favor, ¿por qué no le decís a tu madre la verdad de una buena vez? ¿De qué hablas? Nada, la tía que habla pavadas todo el día, que se mete todo el tiempo, ¿no la conoces? Esto no da para más, querido. O se lo decís vos, o se lo digo yo. ¿Qué es eso? ¿Quién lo trajo? Un pibito. Tenés una voz muy linda. No, basta. En serio, es intensa, es... Es inconfundible. En serio, te digo. Corazón. Si el hijo que estás esperando con Serena es tuyo, sepa que va a estar todo bien conmigo. Gracias. Te amo. Yo también. Es el arma con la que Rafael Cané intentó matar a su hijo. Quiero esa dama conmigo. Quiero esa bella mujer. Enseñarle mi mundo como un diamante llegó hasta aquí. Esa dama sí me ama. Esa dama corazón cambió mi vida. Es que vivir y amar es lo que cuenta. Solo el amor. Hola, Eugenia, soy yo. ¿Llegaste bien? Sí, lo más bien. ¿Qué pasa? ¿Estás llorando otra vez? No, no estoy llorando. Lo que pasa es que estoy un poco congestionada. Ajá. ¿Y por qué llorás? Estoy un poco cansada nomás. Asensio está tremendo hoy, Tolo. Es porque vos estás mal. Los chicos perciben el estado de la madre y se enojan. No sé yo. Algo así me dijo mi mamá. ¿Sabías eso, no? No, no sabía. Dale, ponete bien. Dame el gusto. Lo estoy intentando, Tolo. Pero me cuesta. Son muchas cosas. ¿Pero vos querés que te lo lleve a Molina de la Peluca así le cantás las 40? No, ya ni eso me sirve. Pero basta. Basta, porque no me llamaste para hablar de mis penas. Me acaba de llegar un paquete anónimo. No lo abras. Ya lo abrí, no era una bomba. Bueno, que en realidad sí. ¿Qué es? Es un calibre 38. Y tiene una nota que dice que es el arma con la que le dispararon a Juan Cané. ¿Eh?
¿Será posible? Y encima dice que el que le disparó es el padre de Juan. Hola, Eugenia, ¿me escuchaste? Sí, sí, claro. Pero Juan dijo que no reconoció al agresor. Bueno, escúchame, Tolo, antes de hacer semejante acusación, hay que mandar a hacer las pericias del arma. Es que por eso te llamé. Necesito tu autorización para que la analicen. ¿Estás de acuerdo? Afirmativo. Y avisa que necesito los resultados de la primera hora y que lo hagan en carácter urgente. Correcto. Te mando un beso. Gracias. Y ojo con las huellas, ¿eh? Está todo bajo control, comisario. Chao. Decile a tu mamá de una buena vez. Pero sí, contame, Manu. Yo ya a esta altura no me asusto de nada. Claro. Contale. Nada, es por una cosa de Micaela. Ah, no. No, no te lo quería contar para que no te preocuparas, pero viste como es la tía Yoli que no se calla nada. Sos de terror, nene. ¿Qué pasó con Micaela? Nada, se va a ir a vivir a lo de Peter. Eso pasa. Ay, qué rápido van las cosas, ¿no? ¿Viste? Terrible. A mí me pasó igual. Bueno, pero vos ya sabías que ellos dos... No, está bien, sabía, pero no sabía que daba para tanto. Evidentemente están súper enganchados y se van a vivir juntos. La verdad que, no sé, me dejó helado la noticia. Ay, sí, no es para menos, mirá. Y bueno, me bajoneó, me tiene bajoneado. ¿Me entendés? Pero sí, mi amor, ¿cómo no te voy a entender? Bueno, mi chiquito, debe estar mal, tan mal. Hasta mañana. Olvídate esa plata, Serena. No me voy a olvidar, porque esa plata era mía. Bueno, parece que tu ex no piensa lo mismo, no sé. Yo la guardé en esa caja. Bueno, se la llevó. Olvídate. Aparte, esa era mi indemnización por todo lo que tuve que vivir, por estar pegada al lado de ese idiota. No es justo. No es justo. Ay. ¿Qué pasa? Serena. No me siento bien. ¿Estás bien? No, estoy bien. No me toques. A ver, tranquila, yo sé estas cosas. Vení. Sí, pero te estoy diciendo que no me toques. Estoy bien, puedo sola. Si me quiero sentar, me siento sola. ¿Ves? Me siento sola, estoy perfecta. Me siento mal. Dale. Simplemente quería ayudarte porque sé un poco de estas cosas, nada más. No soy un bruto insensible, pero bueno, tómate. Pará. Ven acá. Ya sé que no sos un bruto. Y mucho menos insensible. Sos un tipo... cálido. Bien intencionado. Solamente que... Nada, estoy un poco alterada, te pido perdón, perdóname. Ajá. Es eso. Es el embarazo. Puede ser. Sí. También puede ser que es mi carácter, tiene que ver conmigo. Yo soy de esta manera. Además, toda la vida me la arreglé sola, nunca necesité a nadie. Entonces, cuando se me tiran encima, me ahogo. Como que me quedo sin aire, no puedo respirar. Tengo... ¿Ves? Bueno, buenas noches. Buenas noches. Ah, disculpame, Está bien, disculpa. Cualquier cosa, me gritas. ¿En la playa? Sí. Casarnos en la playa. No, en la playa. Yo me imaginé... Ay, poder hacer el altar junto al mar, con una luna llena hermosa, que se ilumine todo el mar. Qué lindo, todo el mar plateado. Todo el mar como plateado. Como un espejo. Y un montón de velas, así,
que no, vayan a hacer. Farolitos. No, vela. Bueno, farolitos. No, velita. Pero el farol es refrío. No, son muy lindos porque además el viento los puede ir apagando. Farolitos. Que vayan hacia el altar. Y después nos tiramos al mar. Los dos, desnudos. No, desnudos no. Yo con el vestido. Yo te lo saco. No. Te lo saco. No, si siempre soñé tirarme del mar así con el vestido. No, yo te lo saco. Pero hay algo que vos dijiste que es verdad. Que para casarnos en el mar tenemos que casarnos en verano. Y falta mucho para eso. Yo no quiero esperar tanto. No, no falta mucho. Hmm. No falta mucho. Bueno, estoy jugando también. Puede ser... Bueno, no hace falta que sea verano. Y un poco antes puede ser. Sé que es raro. ¿Qué? Yo nunca en mi vida pensé que me iba a casar. Jamás. Es más, me burlaba de todos los que se casaban y ahora estoy tan ilusionado con nuestro casamiento. No veo la hora de que nos casemos. ¿En serio? Pensar que uno a veces piensa en el destino, ¿no? Pero es verdad que uno tiene que creer en las causalidades. Y yo... No me hubiese ido de ese trabajo, no me hubiesen despedido, no me hubiese encontrado con tu abuela y el incendio en su casa y todas las corridas, vos llegando. Qué maravilloso que fue todo. No te hubiese conocido. Es verdad. ¿Y sabes una cosa? Más allá de todas las cosas buenas y malas que pasamos juntos... Quiero agradecerte por haberme hecho mejor persona. Por eso te amo tanto. No, yo te amo a vos. Serena, ¿te sentís bien? Sere, ¿pasa algo? Uf, la carita. Me siento re mal. Ese embarazo me está matando. No puedo, no tener refrescante bucal, nada, dentro de ese baño. ¡Qué asco! ¿Cómo me puede estar pasando una cosa así a mí? ¿Quieres un poco de leche? No quiero tomar ni comer nada. Me siento que tengo frío. Dale, vení. Vení. A la camita. Acostate. Eso es. Las patitas adentro. Estoy muerta de frío. Tápate. Eso es. Ahí está. ¿Así la cuidabas a Carmela cuando estaba embarazada? Al principio sí. Debes haber sido un muy buen compañero para ella. No sé, nunca me lo dijo. Igual, fuera de eso, una mujer que espera a un hijo tuyo, hay que valorarlo. Y sí, lleva 9 meses, vida adentro, náuseas, se siente mal, luego tienen que parir, se sienten pésimo, un dolor, un sacrificio enorme y uno nada, todo lo contrario. Pero bueno, ya está. ¿Te sientes mejor? Gracias. Buenas noches. ¿Sabes qué estaba pensando? Habría que seguir a Yoli. ¿A Yoli? ¿Por qué? Rafael tenía algo con ella. ¿Qué? ¿Tu ex? ¿Con Yoli? No puede no ser. No, sí, cada tanto, tampoco era todo el tiempo. Mira, pero cada tanto, igual Yoli. Yo, Felipe, me lo sacaba de encima. Un rato, y calculo que la debe haber vuelto a llamar, pues Rafael no sabe estar solo.